mean? After 50 years. It worked when you just plugged it. It worked. You didn't have to. Yes. Oh. And all this stuff is the stuff my father imported from Japan. Really? Yeah. Gift items, no? Stationery. Mm-hmm. O sea que todo esto no empezó nada más de usted, sino desde antes. No, lo empecé yo. De la tienda de mis papás yo guardaba cosas. Y de ahí se hizo la colección. Jamás la hice pensando en una colección, sino dije, voy a guardar las cosas de mi papá. Y de ahí se hizo la colección. Bueno, este es un candelabro que encontramos en una hacienda virreinal. Y entonces estaban ahí en el comedor central. Y estos títeres se vendían, creo que, a 50 centavos, una cosa así, y eran de Salina, pero de un bulto, como de 3 o 4 bultos que traían como 800, nada más pudimos rescatar estos buenos, que precisamente por lo corriente del material. Venían bien madreados. Ajá, se pegan uno contra otro y ya se le cae hasta la cabeza. Se hacen siameses de Salina, ajá, ¿no? Ajá, y eso es el reflejo pues, también del juguete mexicano, ¿no? Claro. Entonces, así hicimos el candelabro, entonces hasta arriba ponemos así, yo no escucho, hablo de nuevo, algo. Y más que nada, porque el salinismo fue una etapa del país. O sea, no es que sea en contra de Salinas o de, ya sabes, sino que la política y la corrupción ha estado marcado en el país. Y es uno de los episodios, ¿no? Sí, está como todos los episodios de... Ajá, lo que tratamos retratados de aquí, ¿no? Sexenio, ajá, sí. Sí, como que muchos episodios. Luego este es de antifaces de Benito Juárez, fíjate, o sea, son cosas que son de toda la ciudad, ¿no? O sea, de todo. Aquí hay cosas de promocionales de Gustavo Díaz Ordaz, el refresco de Cedillo. Este refresco de Cedillo ya casi es único. No manches, había un refresco de Cedillo. Corcholata del PRI. No, sí, corcholata del PRI, ¿no? Tratamos de The Ones That Are Like This, Victoria, The Ones That Are Like This, and you see this face. There's ones that actually... Y hay unos juguetes poca madre, güey. El barrilito, el coche barril del chavo, güey. Que parece Cleopatra también, pero está cagado. El Donald que no cabe en el... Y, o sea, nosotros, mi papá y yo, para conseguir uno de estos, puta, salen como uno de 1,000. ¿Ves? No tiene llantitas porque así vienen. O sea, ese sí tiene llantitas, esa pantera rosa, pero la otra no. Do you have any interest in the new toys that are coming out now? Toys? Yeah, my father has some. Oh, yeah? Some of them. He has, at first he was kind of, this, but... He started to be more in touch with our toys, mm-hmm. And right now he has 2 or 3 like expensive ones, mm-hmm. But really good ones. Does he have anything by Cause? Do you know Cause? No, you don't know a shop in Houston named Dummy? Dummy? Dummy. Yeah, I know. Sí, tú lo conoces, Dummy. He buy the commemoratives. The rare ones. It's a robot with a little LED over here. Like that is very simple, but he loves it. Yeah, cool. Yeah, he has been more in touch with the art at first. Because it seems like there's some kind of renaissance going on in the last 10 years. Yeah, no. For my father is, how can I say it, very happy to have this revival of toys. Because look at this guy with the fucking alligator. like you looking to Mexico City. Mm. This guy with the alligator. Es el santo. Este santo es muy particular porque era de un vendedor que se subió al metro y hablaba ahí con él. No mames, ya lo vi. Entonces, tipo todas esas piezas raras que están en México, que hicieron la gente con mucho amor durante años, son las que rescatamos. O sea, son piezas únicas que hicieron mucho. No mames, este coche, güey, hizo muy feliz a un niño. Sí, güey. No manches. Sí, todos los cochecitos son cañones. ¿Te dejaban jugar a ti con los cochecitos? No. ¿Y tenías tú tus juguetes? Sí. ¿Pero no, tuyos? Privados. Tenía muy poco. Ya no podía jugar con juguetes, teníamos el McDonald's. Así el juguete se iba directo con la cajita feliz a la colección. The most important art deco piece in Mexico. What? History. What is it? It was a piece made by the owner of the Salon Colonia in the golden age in Mexico where were the dancing halls. Yeah. There were 3 big dancing halls in Mexico. It was the Salon Mexico, Salon Colonia,
California Dancing Club. And in Salon Colonia, this one was the emblematic place where the pianist was playing the piano inside the mouth. In the mouth. And these two hands move like this, and the eyes move like that. And shake the maraca. There were more like 5,000 guys dancing. This is just obviously this one. And this was the one of a kind. Choir. Yeah, it was one of a kind, and it is all made by steel.